buenos días, bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Qué delicia poderles darle la bienvenida con esas imágenes que nos entregan el canal Parque Telemedellín, que esperamos que muy pronto ustedes puedan visitar. Sandrita, muy buenos días. Hola, Manu, buenos días. Un saludo para toda la gente que nos escucha en casita. Qué rico, de verdad, disfrutar esta mañana. Está la mañana un poco así gris, pero está muy agradable el tiempo. Así que vamos a disfrutar en este espacio con todos ustedes. La invitación para que se comuniquen a través de nuestra línea de WhatsApp, 301-786-9174, o nos llamen al 268-6033. Ya saben que ustedes son parte de este equipo de trabajo y nos encanta de verdad recibir todos esos mensajes y esas llamadas. Así es, y con todo el verde que ustedes ven de fondo, tenemos a una mujer muy florecida el día de hoy con ese vestido tan hermoso que tiene Sandrita el día de hoy. Y la idea es eso, que ustedes se conecten con todos los temas que tenemos dispuestos para hoy, los invitados que tenemos, que está muy interesante, porque vamos a hablar de la higiene del sueño. ¿Qué tan importante es que durmamos bien? Que descansemos. Importante. ¿Cuántas horas? Pero es más importante las horas o la calidad del sueño. Entonces, eso nos lo va a resolver el psicólogo Alejandro Carvajal. Y también vamos a aprender a armonizar los espacios con flores. Hay gente que le gusta más la decoración con flores artificiales, pero nuestra invitada de hoy apunta a que sea con flores naturales. Así que vamos a aprender a armonizar los espacios. Así es. Y por parte del INDER, que yo sé que les encanta el proyecto de Canas al Aire, y que les encanta ese ejercicio que tenemos todos los lunes, miércoles y viernes por parte de esta entidad, vamos a hablar de las pausas activas que usted tiene que hacer si en este momento está trabajando en casa. Muchas lesiones están pasando en este momento porque tenemos mala postura al estar en el computador o al correr, porque hay que barrer y trapear, porque hay que cocinar y hay que seguir corriendo. Entonces, tan la importancia de estas, de las pausas activas. Así que vamos a iniciar. Sí, ¿y qué señora? Tal si lo hacemos con esa frase del día que nos gusta dejarles una frase a todos nuestros televidentes, así que vamos a verla en pantalla, y dice así: a veces no fallamos por dejadez, lo hacemos porque no nos vemos capaces y abandonamos antes de volver a experimentar un nuevo fracaso. Ahí les dejamos esa inquietud, esa frase, para que trabajemos en ella el día de hoy. Así es, nos la regala @patri_bajo. Psicóloga. Ahí tenemos la frase del día, y qué bien que podamos hoy desarrollar el tema de la higiene del sueño, porque muchas veces creemos que dormir poquito es lo normal, o dormir bastante puede ser lo normal, y entonces uno dice, pero ¿por qué tengo tanto sueño? Realmente sí estoy descansando, sí tengo hábitos para esto, tenemos hábitos para comer bien, pero el sueño tan importante que es. Por eso vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Él es Alejandro Carvajal, psicólogo, y con él vamos a comentar un poquito acerca de este tema. Alejandro, hola, ¿cómo estás? Días. Bienvenido. Buen día. Manuela, buen día. Bienvenido. ¿Cómo te estás cuidando en esta cuarentena que todavía hay? Ya estamos saliendo un poquito de esta pandemia. De muchas maneras, durmiendo bien, alimentándome bien, haciendo ejercicio en casa y manejando la calma también. También hay que manejar la calma. Qué bueno que empezáramos hablando un poquito con Alejandro, Manu, si te parece, porque me dejaste con esa inquietud. Hay gente que piensa que durmiendo más, descansa más. ¿Qué hay de cierto en eso? No, normalmente el ser humano necesita unas horas a partir de la edad que tiene para generar reposición y para poder abastecer otra vez al cuerpo con las funciones básicas vitales. Los seres humanos, los adultos específicamente, entre 7 y 8 horas tenemos la posibilidad de reponer. Los niños ya tienen la necesidad de muchas más horas, que tiene que ver con involucrarlos también en el tema del crecimiento, pero nosotros necesariamente con 7 horas, 8 horas promedio ya estamos reponiendo lo totalmente necesario. Y un adulto mayor, porque también sí. Normalmente las personas a lo largo de la vida, pues parece que envejecemos y la gente tiende a dormir menos. Sí, correcto. Lo que pasa es que los adultos mayores vuelven un poco a ubicarse casi que similar a las etapas del sueño de los niños, que son conocidas como etapas bifásicas, y es que hacen un dormir más o menos de unas 5 o 6 horas, pero generan unas siestas diurnas. Entonces, claro. Ahí están generando como algo de reposición, pero es volver al ciclo bifásico que tienen los niños también. Alejandro, ¿cómo podemos definir el sueño y el descanso? Porque creemos que, pues ya hablamos de él, es que yo me voy a ir a dormir, pero ¿qué significa en realidad eso? ¿Cómo puedo saber el significado del descanso? Como lo decías, pues la definición de sueño vendría a ser como la necesidad biológica que tenemos todos los seres humanos, que nos permite a nosotros reponer las funciones físicas, ¿cierto? Una siesta como tal de 20 minutos no genera toda la reposición, genera un descanso.
y permite que de alguna manera separen algunas funciones neuronales, pero no genera el descanso que sí genera el sueño como tal, la reposición. El sueño genera reposición celular, reposición metabólica, reposición a nivel de cerebral, reposición a nivel de los órganos osteomusculares y de todo lo que tiene que ver con el tema mental y emocional también. Entonces, tenemos que cuidar el sueño. Yo creo que nos ponemos muchas veces como relajados con el tema de, no, yo rindo con 4 horas de sueño, uh-huh, me rinde más el día, pero sí hace falta. Pero no les pasa a ustedes, pues porque a mí me pasa mucho mi mente, yo les voy a decir la verdad. Entonces, yo estoy dormida y de un momento a otro, ¡pum!, me levanto y me levanto con una idea. O sea, es como si mi mente, si mi cuerpo todavía estuviera trabajando en lo último que yo estuve como pensando, y dije, bueno, listo, para mañana para el programa necesito este invitado, esto, y quiero como este gráfico, que entonces me empiezo a imaginar, me duermo, y a las 3 de la mañana, 2 de la mañana me levanto con la idea y sigo trabajando, y lo que hago es que aprovecho el lamparazo, lo escribo y sigo durmiendo. ¿Qué pasa ahí? Yo creo varias cosas. Para evitar que eso ocurra, nosotros debemos hacer cierres antes de dormirnos. O sea, de alguna manera, como qué tengo pendiente, qué puedo hacer para mañana, qué resolví hoy, y sacar las conclusiones antes de dormirnos para tener de alguna manera la posibilidad de tener un sueño un poco más reparador. Muchas personas se despiertan durante el sueño porque no profundizan lo suficiente. Y porque bueno, todos los seres humanos tenemos tendencia en alguna de las fases a despertarnos. Si te despiertas y aparece el pensamiento, es posible que eso te vaya a invitar a no dormir más. Y una buena actuación sería solucionarlo de una vez, porque si no, le vas a dar muchas más vueltas a esa idea. ¿Pero de qué depende eso? Es decir, yo me encuentro con... Hay personas que no pelean con el sueño. Yo, una de ellas. Es decir, llego a mi cama, pongo la cabeza en la almohada y ahí quedo lista. Y, por ejemplo, a mi esposo le pasa todo lo contrario. Él puede pasar a veces la noche casi en vela. O sea, personas que tienen insomnio, sí. ¿A qué se debe eso? Todos los seres humanos somos distintos, respondemos distinto a las estimulaciones eléctricas que tenemos, manejamos diferente las ondas cerebrales, pero todos los seres humanos también hemos tenido algún tipo de trastorno. Existen más de 100 trastornos de sueño. Los más conocidos serían el insomnio. En muchas ocasiones, o por lo menos lo que yo veo en consulta, es que el insomnio obedece específicamente al exceso de pensamiento. Y obedece específicamente también a niveles de estrés muy alto que impiden generar una concentración adecuada y que impiden que yo descanse mientras estoy durmiendo. Entonces, esto de los trastornos del sueño son fascinantes, están presentes para todos los seres humanos, son muchísimos, a veces no los conocemos bien, uh-huh, y es muy bueno saber como cuáles son los que existen así por encima para tener mucha más muy claridad. Bien, Alejandro y Sandra y Televidente, los invitamos en este momento a que veamos el siguiente gráfico, que vamos a hablar de la higiene del sueño. 1, evitar la ingesta de café, té o bebidas gaseosas en las horas de la noche, evitar el consumo de bebidas alcohólicas que inducen al sueño, pero lo fragmenta. Regularizar horario de comida y sueño, vigilia, evitar comer antes de dormir, meditar o haz actividades relajantes 1 o 2 horas antes de dormir. Eso es lo que estábamos desarrollando, uh-huh, ahora. Mira que lo del vinito que muchas veces trabajamos, que nos tomamos en las noches, decimos, ay, como qué rico, y nos pasamos de ese vinito, pero realmente lo que hace es que fragmenta el sueño y no hace un buen descanso. Induce al sueño, pero genera insomnio de mantenimiento. Entonces, hay que cuidar también como el exceso con el tema del alcohol. Bueno, ojo entonces, una copita puede ser recomendable, pero si nos excedemos también puede influir en el sueño. Hablábamos también del café. Hay personas que, yo creo que también está asociado un poco a lo que explicabas, que todos los organismos son distintos. El café suele ponernos en alerta, pero hay personas que no. Entonces, también es un poco dependiendo de la persona. Y me parece interesante, sobre todo haciendo referencia al gráfico, esa parte de esa meditación en la noche o lo que tú decías ahorita, desconectar, de decir, he terminado el día, sí, voy a desconectar del programa Mi Parque, Tu Casa, los gráficos los hacemos mañana. Pero eso es muy difícil. Claro, ¿no? ¿Cómo llegar ahí? Lo que pasa es que yo creo que el resultado de cómo dormimos depende mucho de cómo estamos en el día, en vigilia, cómo, uh-huh, vivimos el día a día. Si mi mente en el día es de exceso de pensamiento, es muy difícil desconectarme en la noche. Por eso es que se hace necesario que las prácticas de bienestar estén presentes en el día.
a día y que nosotros tengamos un estilo de vida saludable durante toda la jornada para poder acercarnos al sueño de una manera mucho más eficaz. Muy bien, vamos a seguirles dando recomendaciones a nuestros televidentes acerca de la higiene del sueño y lo vemos en este gráfico. Vamos a ver. Ahí está, higiene del sueño, ese es el tema que traemos hoy. Hay que evitar mirar el reloj cuando se despierta en la noche. Yo creo que esto nos pasa mucho. Lo primero que hacemos es mirar qué hora es. Luego, estirar el cuerpo antes de dormir y evitar visualmente la televisión y mentalmente libros, contenidos de fuerte impacto, tanto mental, que de pronto nos disipen, sí, y nos distraigan, ¿cierto? Pasa que en muchas ocasiones de las últimas cosas que vemos, que escuchamos o que percibimos o que leemos, quedan como de manera remanente a nivel mental y aparecen en el sueño. Exacto. Aparecen en imágenes, en figuras, aparecen en, no sé, en persecución, aparecen de muchas maneras. Alejandro, ¿puede ser que de pronto esta situación que vivimos ahora, de tanto estrés con el tema del coronavirus, que ya es un tema muy recurrente, está generando mucho estrés, sí, y a lo mejor las personas están teniendo en esta época dificultades para dormir? Sí, se ha hecho muy evidente que se está disparando mucho el tema del insomnio. Ahorita les decía que el insomnio tiene tres condiciones: el insomnio de dificultad para conciliar, el insomnio conciliatorio, el insomnio de mantenimiento, que es me despierto varias veces en la noche, y el insomnio de aparición, que me despierto muy temprano y me cuesta volverme a dormir. Pero lo que está pasando ahorita con la cotidianidad es que también hemos de alguna manera entorpecido los ciclos habituales que teníamos de sueño, y lo que hemos generado es que nos hemos dado permisos para dormir más tardecito, para despertarnos más tardecito, y eso daña el ciclo que teníamos ya acostumbrado del cuerpo. El hábito que ya teníamos. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que se permite dormirse más tarde un día, que siempre se acostaba a las 10 y se permite dormirse más tarde, ya se va a despertar más tarde, porque el cerebro busca que tú repitas el hábito de las 7 horas, 8 horas promedio. Te despiertas más tarde, al otro día ya no te vas a acostar a las 11, te acuestas a las 12, ah, y se empieza a mover, y el fin de semana ya quiero dormir 10 horas, 11 horas, y se empieza y a generar. Y ahora que nos están dando salida, entonces vuelve y organice el ciclo. Entonces es mejor mantener el hábito de eso. ¿Qué tal si hablamos no solo de la cantidad de horas que usted tiene que dormir, sino la calidad? Y aquí se los presentamos en el siguiente video. La cantidad de sueño que necesita el humano depende de varios factores como edad, estado de salud y estilo de vida. Los adultos deberían de dormir entre 7 y 8 horas, pero más que la cantidad de horas es la calidad de estas. El sueño debe ser reparador para la persona. Pregúntese, ¿tengo problemas para levantarme por la mañana? ¿Tengo problemas para concentrarme durante el día? ¿Estoy somnoliento durante el día? Si responde sí a estas tres preguntas, debería de prestarle más atención a la calidad del sueño, pues comenzará a afectar su rendimiento durante el día. Recuerde que hay plantas medicinales que, tomándolas en forma de infusión, podría ayudarle a mejorar el descanso nocturno, como la pasiflora. Trata los estados nerviosos, la manzanilla relaja los músculos y la valeriana reduce estrés y ansiedad. Asegúrese de tener hábitos saludables para tener sueño de calidad y así poder tener un día muy productivo. Muy bien, hoy hablamos con Alejandro Carvajal, él es psicólogo, y hablamos sobre todo de esa higiene del sueño tan importante. Y yo quiero que ya a manera de conclusión nos dejes algunas recomendaciones para nuestros televidentes referente al tema que tratamos. Hay una que me gusta mucho y es que le prestemos un poco más de atención a las pantallas que nos invaden antes de dormirnos, a las pantallas LED, a la televisión, al celular, porque inhiben la segregación de la melatonina, que es la que permite que nuestro cerebro identifique que ya es la hora de dormir. Yo creo que a partir de la aparición de la luz eléctrica, de la bombilla, el ser humano empezó a dormir menos. Antes dormíamos 10 horas promedio. Uh-huh. Y apareció hace un poco más de 100 años la bombilla y estamos durmiendo ya las 7 horas. Esto de cuidar la luz, de empezar a apagar la luz en casa, es muy bueno para que el cerebro se adapte y empiece a generar sueño. Segundo, evitar las comidas muy pesadas a altas horas de la noche, muy condimentadas, que generen dificultad para el tema digestivo. Tercero, evitar el consumo de alcohol de manera excesiva. Cuarto, evitar el ejercicio físico de alto impacto, muy cercano a antes de dormir. Los músculos quedan despiertos y quedan de alguna manera buscando la relajación, y hasta que no se terminan de relajar, no accedemos al tema del sueño.
Y creo que es muy importante tener la capacidad de manejar los pensamientos, ¿cierto? Mucha gente se acuesta a dormir y en lugar de dormir se acuesta a pensar. Entonces hay que tener como algunos hábitos asociados a la relajación, a la meditación, a la respiración y a hacer los cierres que les mencionaba ahorita. Es muy importante que yo concluya el día y que me proponga ya en tareas lo que viene para el otro día. Interesantes esas recomendaciones. Manuela se quedó un poco ahí pensando, sí, porque, claro, porque anoche hiciste ejercicio muy tarde. Anoche y seguramente hice eso tuvo que ver. Nunca había hecho ejercicio a las 8 de la noche, pero era como el horario que tenía ahí para hacerlo y dije, tengo que hacerlo, tengo que ponerme la meta de lograr volver a hacer el ejercicio. Ah, no, les cuento pues que a las 9 de la noche terminé y eran las 11:02 y yo también ya estaba así y tengo que estar aquí en el canal a las 6 de la mañana y decía, mis horas de sueño, voy a hablar de Inge Nelson y no estoy aplicándolo. Pero eso pasa y de eso se trata, como organizar todo para tener una buena calidad en el sueño. Alejandro, redes sociales donde las personas se puedan comunicar contigo o puedan seguir esos temas que estás tratando a través de esta red. Sería el Instagram, que es psicólogo Alejandro Carvajal, o el Instagram de nuestra empresa que se llama Casa del Alma. Perfecto, Casa del Alma, me gusta. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias. Feliz día. Un feliz día para ti. Seguimos ustedes muy conectados con Mi Parque, Tu Casa, porque tenemos más contenidos de interés. Parque, Tu Casa, y así es, vamos a hablar hoy del colágeno hidrolizado, además que hay un tema que es muy importante que ustedes descubran y sepan en este momento, y es que la promoción que él nos va a decir al final va solamente por los próximos 3 días, así que usted no se pierda lo próximo que nos va a contar Giovanni Delgado, porque es sumamente importante y usted puede adquirir la promoción. Entonces, colágeno hidrolizado. Manuela, televidentes, muy buenos días. Efectivamente, colágeno hidrolizado. Hay dos razones fundamentales por las que el colágeno cobra una importancia enorme. Primero, porque tiene una gran presencia, una abundante presencia en nuestro organismo. Y la segunda es que a partir de los 25 años, donde suceden tantos cambios, dicha presencia empieza a disminuir y vienen muchos síntomas, muchas quejas, muchas dolencias. Manuela, veníamos hablando toda esta semana que tenemos 360 articulaciones. Sí. Tenemos más de 640 músculos, sí. Tenemos 206 huesos y la pregunta del día es ¿cuántas arterias tiene el cuerpo humano? No entiendo por qué a él le encanta corcharnos a esta hora, a las 9:54. Voy a decir que tiene alrededor más o menos como 28, 29. Ok. Por poquito, 31 arterias. Y lo mencionamos porque, Manuela, la primera y la segunda causa de muerte, según la Organización Mundial de la Salud, tiene que ver con problemas cardiovasculares del corazón y de nuestras arterias. Y resulta que sin el colágeno, las arterias se debilitan y se vuelven mucho más frágiles y es una manera que tenemos de cuidarla. ¿Qué sucede cuando cruzamos la línea de los 25 años y empieza a disminuir dicha presencia? Primero, se nos nota piel, uñas, cabello, a simple vista. Segundo, lo sentimos, dolores en las articulaciones, rodillas, tobillos, cadera, espalda, en los músculos, molestias también en los músculos, problemas en la circulación, y hay otro montón de síntomas invisibles que empiezan a suceder en nuestro cuerpo con la desaceleración del colágeno en nuestro organismo. Por eso es que es muy importante una dieta que tenga colágeno, y si es hidrolizado mucho mejor. Lo hemos explicado muchas veces, Manuela, al ser hidrolizado es una molécula mucho más liviana, que para el organismo es mucho más fácil de asimilarla y de llevarla a los tejidos que la necesitan. Bien, entonces ese producto viene en polvito. ¿Y cómo me lo debo tomar? ¿Cómo son las dosis? ¿Con qué lo puedo mezclar? Manuela, son 2 tarros de colágeno hidrolizado, cada uno viene de 400 gramos en polvo, en un vaso con agua, en leche, en un jugo de nuestra preferencia, con una cucharadita, es más que suficiente. ¿Qué vamos a encontrar en una cucharada si lo hacemos juiciosamente diario de colágeno, de nuestro colágeno hidrolizado? Es vitamina C, sí, fundamental para defensas, junto con el zinc, biotina para el cuidado de la piel, uñas, cabello, aceites omega, cuidado cardiovascular, esa base de soya, que es un antioxidante por excelencia, y tiene como
complejo B, tiene B1, B2, B3, B6, B9 y 12. Con ello, ¿qué vamos a hacer? Cuidar nuestro sistema nervioso, musculatorio. Tiene una incidencia directa sobre todos nuestros tejidos y todo nuestro cuerpo. Les quería mencionar adicionalmente, el colágeno está presente al interior de nuestros ojos, en el humor vítreo y en la mucosa epitelial, que esta es una era de mucha pantalla en la que pasamos mucho frente al celular, a los televisores. También sirve mucho para el cuidado de nuestra salud visual. Bien, como les decía al principio, esta promoción que nos va a dar a continuación solamente va a estar por los próximos 3 días, me decías ahora antes de entrar en el directo. Entonces, ¿cuál es la promoción para que ustedes aprovechen? Correcto, Manuela. Últimos días, se acaban las existencias, se acaba la posibilidad de brindarlo a un precio promocional. 2 tarros de colágeno hidrolizado, las primeras 30 llamadas al 609-0110, o llamadas perdidas o un mensaje por WhatsApp, también lo contestamos al 310-513-4100. 2 tarros de colágeno hidrolizado al precio de 1,59.900. El domicilio es gratis, Manuela, desde Niquí hasta La Estrella, se lo llevamos hasta la puerta de la casa y un pequeño recargo a nivel nacional, así que no deje pasar la promoción, son los últimos días de la promoción, es un producto costoso. Y si no tengo el minutico y solamente tengo uno, ¿qué me pasa ahí? Llamada perdida. Llamada perdida también sirve. Y nosotros vamos devolviendo las llamadas una a una con un poquito de paciencia, siempre son bastante la afluencia de llamadas, así que no deje pasar la promoción. 609-0110 y 310-513-4100. 2 tarros de colágeno hidrolizado enriquecido, domicilio gratis. Muy bien, ahí estaba la recomendación. Gracias, Giovanni, por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Qué lástima que se vaya a acabar esta promoción tan pronto, pero por el momento vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Mi Parque, Tu Casa, y ya regresamos con más. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y llega el momento de armonizar espacios con flores y para ello invitamos a Candelaria Ochoa. Candelaria es diseñadora floral y con ella vamos a hablar de esa maravilla, porque de verdad las flores nos dan alegría en la casa. Precisamente vamos a conocer con ella todos estos arreglos. Candelaria, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias a ustedes. Bienvenida. Gracias por invitarme. Qué bueno. Yo les tengo que confesar que cuando estaba muy jovencita, pues jovencita, o sea, adolescente. Hace muy allí, a mí me regalaban flores y yo decía, pero pues, ¿para qué me regalan flores? Pues eso es como para la mamá. Y yo llegué a mis 29 y 30 y ahora les converso, cuido la plantica, me gusta ir a la placita, tener las flores, y se volvió todo un ritual ese momento de hacer las flores. Y precisamente por eso quisimos invitar a Candelaria, porque ellos tienen una marca, es un emprendimiento de acá de Medellín, y qué rico poderlos también a apoyar, porque ellos también apoyan a esos cultivadores. Entonces, primero, Candelaria, la importancia de las flores en el hogar, de ambientar, de decorar. Sí, las flores dan vida, llevan color a donde sea, luz, pues también nos ayudan mucho psicológicamente. Cuando nos tomamos el tiempo de hacer un arreglo, vamos a hacer este para hacerles una demostración. Listo. Pero estamos haciendo como una terapia, porque estamos tomándonos el tiempo de decorar la casa, de ponerla bonita. De pausarnos, ¿no te pasa, Sandrita, que uno está como a 1000 por hora, entonces uno coge la ramita, la mira, la consiente, empieza y corta? Por ejemplo, y con Candelaria vamos a aprender cómo hacerlo, y que puede ser de muchas maneras. Yo veo una cantidad que de pronto sería muy bueno, Candelaria, que tú nos dijeras qué flores tenemos ahí mientras las vamos poniendo en ese florero y hacemos ese arreglo. Listo, miren. Empezamos por el follaje. El follaje es el que tiene solo hojas. Las flores pues nos van después, pero nos gusta empezar con el follaje. Siempre le cortamos en diagonal la punta. Sí. Porque el follaje nos da como una línea de base para la forma del florero. Pero el diagonal es porque... ¿Por qué? Sí, porque el diagonal, siempre le dicen a uno eso. Exacto. El diagonal es porque, por dos cosas. Una, porque si yo lo corto recto, cuando lo pongo en el florero, de pronto me queda tocando el piso del florero y no va a tomar agua. Ajá. Y dos, porque va a tener mucha más superficie por donde va a tomar agua mi tallo. Entonces, por eso es que es diagonal.
¿Y luego es meterlas simplemente en agua o tenemos que ponerles alguna componente particular? No, lo más importante es que el agua esté siempre fresca. Uh-huh. Si tú la ves un poquito turbia o por ejemplo, súper importante quitarle las hojas, porque si tocan el agua, nos van a ensuciar el agua, se va a pudrir. Pues el agua nos daña las flores, no nos van a durar casi. Listo. ¿Estos son qué? ¿Ese follaje es qué? ¿Eucalipto? Este es un eucalipto. Listo. Entonces mira lo rico que aromatiza naturalmente tu espacio. Sí, eso también tiene mucho que ver como con el bienestar de tener flores en la casa. Bien. El aroma, los colores. Pero antes había muchas reglas que no podíamos poner una flor con otra flor, no podíamos juntar colores. No se podían mezclar. No podíamos, sí, y ya todo eso como que lo dejamos atrás y estamos haciendo composiciones nuevas con colores nuevos que antes no veíamos porque todos los días están saliendo. ¿Y qué flores tienes nuevas? Ahí? Aquí tenemos, esta se llama Rose Lily. Divina. Todavía no está abierta del todo, pero cuando abra es un espectáculo. ¿Cómo se llama? Rose Lily. No la conocía. Es como un híbrido entre una rosa y un lirio. Y ella se abre. ¡Ay, qué hermosura! Se abre. Entonces esos botones van a abrir. Listo. Y quedan espectaculares. Si quieren, vamos las poniendo. ¿Y qué tan largo debe ser el tallo? Mira, como esas reglas que te estaba hablando, ya las rompimos. Ajá. No hay como, no, que tiene que ser proporcional el florero con la flor ni nada, pero dejamos como que la naturaleza nos hable y vamos poniendo, yo no lucho con ellas y yo no, como que si miran para allá y yo no quiero que mire para allá, pues simplemente la quito y la pongo en otro lado y la dejo que ella caiga. Okay. Pero para la altura hay un truquito muy bueno, que yo puedo poner como medio diagonal donde iría mi flor y corto ahí. Ok, pero mira lo bonito de esto, lo que nos enseña a no pelear con lo que queremos, lo que queremos y queremos, no, dejar que la naturaleza también nos muestre cómo fluye. Mira lo que hizo ella, cortó el tallo, lo puso en diagonal y le combinó y le quedó perfecto. Bonito, perfecto. Dilo. Siempre me gusta dejar un poquito de follaje para después, para rellenar como huequitos o algo, por eso que estamos diciendo, como seguimos como la naturaleza y siempre va a quedar un imperfecto o algo, dejamos un poquito y llenamos huequitos, pero no, nunca luchamos como con lo que estamos haciendo, dejamos que fluya siempre. Bueno, ya estamos haciendo un arreglo floral de la mano de Candelaria Ochoa, pero también sabemos que las plantas o mejor las flores pueden ser curativas y por eso hemos preparado este video para todos nuestros televidentes mientras vamos avanzando aquí en el arreglo. Las flores no solo sirven para decorar o ambientar un espacio, además sus agradables olores aromatizan de manera natural el lugar donde las tengamos. Según la aromaterapia y la cromoterapia, los aromas y colores de las distintas flores poseen propiedades curativas. Además, también ayudan a tener un aire más puro, ya que actúan como humidificador natural. Las flores no solo ayudan a mejorar el estado de salud físico, también el mental, pues algunos expertos aseguran que reducen el estrés y mejoran el ánimo. Así es, las plantas y las flores también son curativas y nos aprovechamos y conocemos más de ellas, podemos recibir tantos beneficios. Entonces, seguimos con Candelaria y me gustaría que nos contaras un poco, ellos tienen en su emprendimiento algo que se llama un homeschooling, o sea, una escuela en casa donde te enseñan, te mandan una caja y te mandan todas las flores, las tijeras, todo lo que necesitas para hacer tu arreglo y es ese momento de terapia donde usted dice, voy a parar todo, no va a haber celular, me concentro, me tranquilizo, dejo que el aroma de mis flores me conecto con esas, con los colores que tienen, porque es ahí donde está también su importancia, donde la naturaleza nos entrega tanta belleza y ustedes enseñan a hacer el arreglo, porque ustedes uno lo ve y uno dice, divino, pero hermoso. A mí eso no me queda así. Exactamente. Jamás. Exactamente, ¿cómo sí. Nos queda así de bonito, Candelaria? Mira, ese es un proyecto nuevo pues que nació por la cuarentena, todos estamos en la casa, la mayor parte del tiempo, pues ahora ya estamos pudiendo salir más, pero de todas maneras pasamos mucho tiempo en la casa, entonces
te mandamos, como tú decías, todos los implementos con las instrucciones y un video para que tú puedas hacer tu propio arreglo en la casa. Te tomas el tiempo, es como un ritual para arreglar tu casa. Así como tú te arreglas por la mañana para sentirte bien, también arreglas la casa porque es el espacio donde estás pasando más tiempo. Entonces eso te va a ayudar como a relajarte, a que cada que pases por ahí estés orgulloso. Uy, yo hice esto. Pues ajá, es como, y también, como una terapia. Y también como las crisis, situaciones a veces en las que nos encontramos en casa, de pronto no podemos ir a trabajar, nos permiten reinventarnos, hacer cosas nuevas, que es lo que estás haciendo tú. Exacto. Me encanta. Esa flor, esta. ¿Cómo se llama? Este es un delfinium, es divina. Hermosa. Te lo digo, divina. Que hoy estoy conociendo tantas flores. Que yo. Este que ya había puesto ahorita mientras el video se llama eringio. Y entonces estamos como jugando con una paleta de colores como entre rosados y morados. Y después le vamos a poner esta, que son las gérberas blancas. Gérbera. Para darle como un punto focal importante pues al arreglo. Pero lo que yo les digo, las normas se quedan a un lado y dejamos que fluya. Eso me gusta, Manu, ¿sí o no? Sí. Porque normalmente teníamos que las flores rojas entonces son para el amor y entonces solo se le pueden regalar a la pareja, que las flores amarillas son para la despedida, pues como que sí. Parece que estábamos muy encasillados y ellos rompen con esto y dicen, no, puede ser para yo cualquier ocasión. Yo les voy a confesar, mi flor preferida es el lirio, ¿cierto? Es el lirio, sí. Me estaban aquí chismoseando ese lirio. Se me estaban confirmando porque siempre me confundo con el tulipán, no sé por qué, pero bueno. Pero el color salmón en las flores me parece divino. Hermoso, me parece súper bonito. ¿Qué tal si nos entregan el siguiente gráfico donde vamos a hablar y vamos a conocer esas claves para mantener tus flores por más tiempo? Entonces, ojo, tener siempre agua fresca en un recipiente limpio, quitar las hojas que toquen el agua, como yo lo decía, para que no se vaya a dañar y vaya a poner turbia el agua. Y situarlas donde estén en sombra y no en sol, es súper importante cuidarlas de eso. Son los trucos porque muchas veces nos llegan las flores que nos regalan o tú armas tu florero y se te dañan como a los dos días. Ajá. Y uno dice, pero ¿por qué se pusieron tristes ya? Y a propósito de este florero que estamos haciendo hoy, este arreglo, esa agua, ¿cada cuánto tiempo habría que cambiarla? Mira. ¿O cómo se hace? Si tú estás en tu casa donde no, o sea, no vas a cambiar el agua todos los días porque pues, o sea, se toma demasiado trabajo, es mejor estarle poniendo agua fresca. Si tú ya la ves como que se está poniendo turbia o verdecita, ahí sí la es mejor cambiarla. Listo. Y si no, por ahí cada dos días le estás poniendo agua fresca. No le tienes que poner todas esas cosas que decían antes, que azúcar, nada de eso. Con agua fresca, ellas van a estar súper bien. Muy bien, ¿qué tal si la vamos terminando para que veamos finalmente cómo va a quedar este arreglo? Que se vería divino aquí en el set de nosotras, sí. Siempre de Mi Parque, Tu Casa. Divino, me encanta. Y súper importante también que no les llegue el sol, pero que tampoco les llegue el viento. El viento las daña mucho. Entonces son como esos los tips que yo les doy para que les duren las flores en la casa. Entonces el lugar indicado para este florero, por ejemplo, sería como el salón, en la sala. Sí, pero tú también los puedes poner en el baño. En el baño es un lugar súper lindo que a uno a veces se le olvida, pero uno pasa mucho tiempo ahí. Un florero más pequeñito y lo armas y ahí chiquitico. En el comedor, porque ahí pasamos también mucho tiempo en familia, es donde estamos comiendo, pues... yo creo que en toda la casa puedes poner, con tal de que no le dé ni sol ni viento. Es... Muy bien, ¿qué tal ahí si vamos terminando para que podamos ¿listo? Ver cómo va quedando? Y nos puedes ir contando mientras tanto las redes sociales de este emprendimiento que ustedes tienen para que las personas pues, puedan conocer más de esto, hacer las clases e interesarse por el tema de las flores. Sí, mira, las redes sociales, Instagram es @ Fabia-Mercado de Flores. Ahí tenemos pues un millón de fotos donde se pueden inspirar, también pueden conseguir todas las flores que estamos usando hoy allá y la caja que les estábamos hablando para hacer su propio florero en la casa, se las mandamos, tiene el delantal, las tijeras, las flores y vamos a estar cambiando como de receta para que no siempre te llegue lo mismo, sino que puedes pedir cada mes y divino. Te llegan flores distintas. Ay, me encanta, me vamos encanta. A cambiar de receta. Muy bien, Candelaria. Candelaria Ochoa, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Mi Parque, Tu Casa.
siempre bienvenida. Y a propósito de redes, porque estabas diciendo tus redes, pues la gente también nos escribe a través de nuestras redes. Saludamos a Romualdo Cristóbal Gallegos, nos dice buen día. También está por aquí María Arango y dice totalmente cierto, ya estaba muy conectada desde temprano con el tema del sueño. Dice que ella duerme en el día, al mediodía, 2 horas y por la noche de 6 a 7 horas. Se nos pasó preguntarle a nuestro invitado el tema de la siesta. Porque claro, una siesta claro. De 2 horas. No, una siesta de 2 horas yo creo que no ya es diferente. También nos envían desde el oriente, a vernos si aquí hay una camarita que me pueda ayudar con esta imagen, donde están conectados con el arreglo floral que estamos haciendo en este momento y nos envían aquí, con esta cámara, sí, desde el oriente y nos dicen, no están en jarrón, pero están ahí en natural. Y vean qué belleza poder aprovechar esta naturaleza y cómo se conectan. O sea, yo me imagino a la señora viendo el programa y salió corriendo a tomar la foto a su flor. Y antes de irnos al corte, Manu, quiero saludar a Miguel Pavón, que también nos deja un mensaje. Dice que está muy conectado con Mi Parque, Tu Casa. Pues un besito para Miguel, que está en España. Muy bien, muchas gracias, Candelaria, por estar acá. Gracias por darnos, no sé si me pueden dar una imagencita del florero que quedó precioso. Gracias a ustedes, espero que les haya gustado. Hermoso. Y cualquier cosa nos escriben en Instagram, todas las preguntas que tengan les enseñamos y muchas gracias por invitarnos. Gracias, Candelaria. Con esta imagen vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Mi Parque, Tu Casa y ya regresamos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y como les decíamos al inicio de Mi Parque, Tu Casa, yo sé que les encanta los lunes, miércoles y viernes porque tenemos al INDER de invitado y siempre tenemos programación de canas al aire, todos los ejercicios que tienen para todas las edades. Así que hoy invitamos a Lina Inés Yepes. Bienvenida, ella es profesora del INDER. Hola, y ella me dijo, vea, ya una compañera mía vino y les habló de los errores comunes que están produciendo lesión por hacer ejercicio en casa. Sí, lo recuerdo. ¿Cierto? Lo recuerda muy bien que la tuvimos también acá en esta parte y ella me decía, pero yo quiero hablar de las pausas activas porque llega un momento donde estamos trabajando y nos metemos tanto en la película del trabajo que empezamos a dañar la postura, empezamos y ahí llegan otro tipo de lesiones que no necesariamente es por un ejercicio o una actividad física elevada. ¿Cierto? Bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Hola, muy buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de las pausas activas que son supremamente importantes también en el teletrabajo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque yo me concentro, como lo decías, tanto en la parte laboral que no saco un tiempo ya para desayunar, para almorzar y para cenar. De hecho, estamos viendo que la gente está consumiendo alimentos al lado del computador. Entonces, no saco el tiempo para desplazarme al comedor. Entonces, lo vamos a hacer de forma ascendente para que lo tengamos muy en cuenta. Primero, el cuello. Entonces, cuando me hacen la llamada, estoy haciendo esto, ¿cierto? Estamos haciendo una hiperextensión del cuello y estamos generando contractura muscular al otro lado. Entonces, ¿cuál es la idea? Que yo el cuello lo vaya a manejar y lo vaya a mover de forma lateral, arriba y abajo. Siempre una buena postura, flexión de rodillas, un abdomen contraído y mi espalda derecha. Vamos con la mano, vamos a un ladito, podemos contar 10 segunditos a un lado, 10 al otro. Importantísimo, abajo y arriba, ¿cierto? También acumulamos gran grado de estrés en los hombros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llevarlos hacia atrás, hacia adelante y vamos a hacer elevación y descenso. Elevación y suelto fuerte. Muy bien, Lina, una pregunta. Estamos haciendo pausas activas, es decir, ya estuvimos, por ejemplo, la mañana sentados en casita por el tema del teletrabajo. Más o menos, ¿cada cuánto hay que hacer este tipo de pausas? Perfecto. Recomendable entre 2 y 3 horas que yo me pare a hacer mi pausa activa, pero que yo me pare, ¿cierto? No que llegue ahí, estiro y ya, no que yo me pare. Simplemente, entonces vamos a hacerlo de forma ascendente, vamos en el cuello, ya hicimos hombro. Entonces, cuando estoy sentado, ¿qué pasa? La idea es que yo me siento y la espalda vaya apoyada en la silla, ¿sí? De forma derecha, para que ella descanse. Por ejemplo, a mí no me da el espaldar, cojo un cojín de los que tengo en casa y lo ubico en la parte de atrás de la silla para que me genere una buena postura. Debajo de la parte donde tengo ubicado mi computador no debe ir nada, ni cajas ni nada, para que mis pies descansen tranquilamente.
Listo, las manos, como deben de ir apoyadas completamente en la parte donde tengo el computador. No deben ir al aire porque ya estamos haciendo todo lo que es daño en el túnel del carbón. Voy a intervenir en una cosita. Perfecto. Estamos hablando para personas que quizás están trabajando porque están con el teletrabajo ahí en el escritorio, pero yo me imagino a mi mamá que le encanta coser y que está todo el día, ¿cierto?, cosiendo. También es necesario que haga esa pausa activa y que relaje las manitos. Vamos a eso. Listo. Entonces, vamos a hacer la pausa activa para las manos, porque generalmente, ¿qué lesiones ocurren? Tendinitis, tanto de flexores como extensores de muñeca. Entonces, mano al frente y vamos a hacer. Duele un poquito, ¿por qué? Porque generalmente tenemos los dedos en forma de flexión. Uh-huh. Extiendo, vamos abajo y hacemos presión. Luego vamos con el otro. Arriba, ahí la mano ahí mismo van a sentir que se estira. Sí. Y acá, ¿cierto? Cuando yo estoy sentada en el computador, la idea es que el antebrazo descanse. ¿Por qué? Porque generamos lesiones en el túnel del carpo. Por descanse, eso empezamos, perdón, que descanse el antebrazo. Toda esta parte de acá. Que quede bien apoyado. Porque apoyadito. Lo que hacemos es que queda hasta acá y hacemos esto. Y hacemos esto. Listo. Y la idea es que utilicemos todos los dedos en el teclado. Que no hagamos esto, porque vamos a generar... Chisografiar, ¿cómo era que se decía? Sí, vamos a mí en mi época me tocó mecanografía. Mecanografía. Y me tocó, vea, letra por letra, y no miro el teclado, pero listo, entonces. Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, estos dos dedos van a generar lesión porque los estamos sobreutilizando. Entonces, vamos a utilizar los dos, toda la mano, y vamos a desplazarla por todo. Podemos conseguir unas pelotitas pequeñas y apretarlas para generar más fuerza en la muñeca. ¿Listo? Entonces me paro de mi silla laboral, flexiono sus rodillas, estire, vuelvo, estiro, vuelvo centro, sigo con flexión, vamos al lado, suavecito retorno y voy. ¿Por qué es tan importante que esté flexionada de las rodillas? ¿Por qué? Porque todo el peso va a caer a nivel muscular y vamos a evitar que el peso sobrecarga a nivel articular, o sea, sobre las rodillas. Muy bien. Siempre la idea es que todos los pesos caigan en el músculo, más no en la articulación. Pregunta, pues en casa muchas veces no pasa que estamos con tacones, pero quizás está la persona que dice, me voy a poner toda mi pinta, sí, porque me voy a disponer a trabajar. Entonces también tienen la costumbre, porque hay personas que tienen la costumbre que no les sirve el zapato plano ni los zapatos bajitos, sino que su comodidad, que elevación, tenga el tacón. Ajá. Es necesario, ya que veo que vamos a seguir bajando, que cuando hagamos esa pausa activa nos descalcemos. La idea es que uno lo hace es para descargar, porque como los equipos tecnológicos nos cargan mucho energía. Entonces cuando yo ubico la planta del pie sobre el suelo, descargo y mi cuerpo descansa. Sí. Entonces, cuando yo estoy sentada, generamos una contracción a nivel muscular, que es en la parte posterior de la pierna, y empieza también a subir la espalda. Vamos a estirar espalda, vuelvo y flexiono, adelante, subo despacio, inclino hacia atrás suavecito, vuelvo, retorno, centro, y vamos a inclinar hacia adelante, vamos a estirar toda la parte posterior. Abajo, la idea es tocar la punta del pie, y si la toco, hacer una presión. Ese mismo lo vamos a llevar por encima y abajo, subiendo despacio para evitar marearme. Como hemos estado tanto tiempo sentados, vamos y lo hacemos al otro lado. Despacio y voy. Tan importante, y nosotros estamos todo el día en ese corre y corre y no hacemos las pausas. ¿Qué tal, Lina? Sigamos con el siguiente gráfico, que nos va a hablar de las recomendaciones saludables y la importancia de las pausas activas. Bien, ahí lo tenemos en pantalla. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Uno, reducen la tensión muscular, previenen las lesiones osteomusculares, disminuyen el estrés y la sensación de fatiga, mejoran la atención y la concentración, y además mejoran la postura. Ojo a esos beneficios y la importancia de hacer las pausas activas. El corre-corre es importante, pero también hacer esa pausa y empezar de nuevo es sumamente importante para que su concentración y su actividad sea mejor. Y sobre todo, Manu y Lina y televidentes, que redundan muchos beneficios. No es una cosa que nos quite mucho tiempo y finalmente, pues, nos favorece al organismo. Claro, es que yo puedo sacar 3 minuticos y estirar. Y para lo último, ya como para ir finalizando, vamos a hacerlo de los pies. Sí. Vamos a generar circulares adentro y hacia afuera. Lo que decía, los tacones, que yo no puedo con los zapatos.
circulares adentro y afuera. Y vamos a empinar. Esto nos ayuda a mejorar que el retorno sanguíneo. Muy bien, Lina. Un buen impulso. Esas recomendaciones finales, ese consejo final para que ese llamado de atención para que las personas hagan la pausa activa. Bueno, la idea es que todos nos cuidemos, porque si yo me cuido, voy a ser una persona sumamente feliz, voy a comenzar y a terminar mis labores con la mejor energía, que eso es lo que yo siempre quiero. Bueno, pues ahí teníamos a Lina Yepes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo estoy segura que allí en casita hay muchas personas que dicen, ay, la profe Lina, porque ellos son enamorados de ustedes, los de Canitas al Aire, e incluso mucha gente que no pertenece a Canitas al Aire se han ido enganchando a estos ejercicios que estamos haciendo aquí 3 veces a la semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, mañana tenemos programación también y les recuerdo que el INDER está conectado toda la semana y también tenemos programas para toda la población. Muy bien, profe, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Bueno, y llegó un momento de despedir el programa, pero recuerden que a las 10:30 de la mañana está En Consulta en Radio, para que usted se conecte. Ojo, es un tema muy importante y es muy valioso, así que se pueden conectar, dicen, el viernes 19 de junio es el primer día sin IVA en Colombia y siento que hay tantas dudas al respecto que el doctor Orlando Hidalgo va a resolver con la invitada que tiene, así que no se lo pierdan. 10:30, www.telemedellin.com/radio, ahí se pueden conectar. Fácil, muy fácil conectarse, y luego cuando termine el doctor Hidalgo viene el programa de mascotas, es un programa también nuevo que tenemos a las 11 de la mañana y a las 11:30 estaremos loleando. Hoy hablamos de los problemas visuales más comunes a medida que envejecemos, así que atentos. Y ya, como siempre les digo, viene, sigue la programación de Telemedellín Radio, de Telemedellín Televisión, así que muy conectados. Y yo les voy a contar poquito qué vamos a tener mañana. El hecho de preguntarnos, ¿puedo salir a hacer ejercicio en la calle? ¿Cuál es el uso correcto del tapabocas? ¿Lo debo usar para hacer el deporte? ¿No lo debo usar? Vamos a tener un médico que nos hable del tema. Me encanta ese tema, Manu, porque yo creo que hay muchas dudas. Sí. Al respecto. Mucho desconocimiento frente al tema y ahora está pasando y lo estamos viendo en la calle. Además, vamos a preparar el sushi. Usted que está en casa, sí, sushi en su casa, bueno, una receta saludable. Vamos a tener un chef que nos va a preparar esto. Y además, como siempre, vamos a tener un tema de mascotas. La diferencia entre adoptar un perro y adoptar un gato, porque muchas veces decimos, ay, qué rico un perro, pero lo mejor que usted para su estilo de vida es un gato. Bien, pues nos vamos mañana nuevamente con ustedes a las 9:30 en Mi Parque, Tu Casa. Chao, feliz día. Un abrazo. Adiós.